Hola amigos, buenos días. Este es un video corto para mostrarles cómo estamos haciendo nuestras canastitas para el cultivo de nuestras hortalizas. En el caso de El Salvador no encontramos las canastitas hidropónicas, las que venden esas negritas que comúnmente se utilizan. Entonces lo estamos haciendo a través de uso de vasitos plásticos de estos lo venden en unas haciendas que se llaman acá en El Salvador Dollar City. Entonces trae 30, vale 1.50 cada bolsita. Y lo que hacemos es cortarles la base, se les corta la base y los partimos, y ya pues con eso tenemos nuestra canastita. Luego solo le colocamos una esponja que va así partida a la mitad, que es donde se va a sujetar la plantita. Se pueden hacer de dos formas: uno totalmente partidos con quitándoles la parte, y otras como las que tengo acá al principio, donde solo están rajadas. La idea aquí es que igual el agua pueda pasar y la raíz pueda salir en cuanto lo necesite. Esta es una manera muy muy económica de poder hacer nuestras canastillas. El caso de la esponja la venden en el Freum, vale 10 centavos cada una, y de cada esponja de construcción le salen 8 pedacitos de estos. Así que es así como construimos con los materiales que tenemos disponibles para hidroponía en nuestra localidad. Eso es todo, espero que a alguien le sea de utilidad, sobre todo en países como el nuestro donde no tenemos las canastillas disponibles. Esperemos que en algún momento pues alguien se atreva a ingresarlas al país para poder tener más suministros para la hidroponía. Hasta luego, espero que les guste.